Bueno, de lo que nos informaban de quienes estaban en el lugar, dicen que bueno, que habían varias personas que habrían presenciado, digamos, el hecho, lamentablemente de fatalidad, y que probablemente el hecho del sol, que, digamos, haya sido, digamos, determinante en cuanto a que el hombre se haya encandilado, que es lo que habría provocado quizás, bueno, el accidente, es lo que se presume. Y también, bueno, que nos decían también de que habían varias mamás que también, y chicos que transitan por el lugar, y que el problema podría haber sido, digamos, el hecho, podría haber sido mayor, gente, exactamente, en el lugar. Lamentablemente, bueno, esta mamá con su hija pierden la vida en un hecho que lamentablemente aconteció, y bueno, que la gente acá estaba lamentando también tremendamente, ¿no? No alcancé a preguntar, pero entiendo que decían que no parecía alcoholizada la persona, que ya, si bien ya le han hecho dosaje y todo, no es que por ejemplo se viera visiblemente alcoholizado, sino que simplemente decía que no los había visto. No, prácticamente es lo que se presume, ¿no? En cuanto a la información, habían varias personas que, como lo decíamos, ¿no?, que habrían presenciado, digamos, el episodio cuando acontece. Lamentablemente, bueno, fueron testigos de lo que ocurrió, ¿no? ¿Conocías a la gente? ¿Conocías a la mamá, esta nena? No, las conocía, pero bueno, serían del barrio municipal, un barrio que estaba muy cerca de aquí del lugar, y también estaban en bicicleta. Lo que son las fatalidades, porque tenía que hacer, estoy viendo el puente donde me queda, tenía que hacer 200 metros más y ya salía el peligro. Sí, prácticamente, sí, es una zona donde primero, digamos, se interpretaba como que el hecho había sido en el acceso este, pero bueno, no fue allí, fue justamente aquí en la lateral norte, aquí muy cerca del barrio del Nevado, lamentablemente, bueno, con este resultado. Dice, ¿no? No venía una velocidad excesivamente grande, entiendo que en los laterales el acceso, los autos también, porque hemos cubierto varios accidentes en los laterales, los accesos más cerca de la ciudad, entiendo que la gente también viene rápido. Sí, se dan distintas situaciones, pero bueno, lógicamente eso se determinará. Es un vehículo no nuevo, es una camioneta, bueno, que es una camioneta vieja, ¿no? Y bueno, lamentablemente el conductor realmente se encuentra con esta situación y bueno, con un resultado muy, muy grave, ¿no?